las 7 en punto. Empezamos Hispania Nostra contigo en casa. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez, una tarde más a Hispania Nostra contigo en casa. Hoy tenemos a dos conferenciantes, a Marina y a Miguel, que nos van a hablar de los palomares de Palencia. Miguel, que va a ser el primero que va a hablar, es productor audiovisual, comunicador y divulgador de la cultura rural y de territorio en Palencia y Castilla y León. Es socio fundador de la productora audiovisual Visual Creative y ha producido largometrajes todos desde el punto de vista de la arquitectura tradicional, de las cosas más de la gente llana, ¿no? Ha trabajado en coordinación y elaboración de más de una decena de campañas de promoción de turismo para entidades institucionales como la Junta de Castilla y León, y como articulista también ha publicado, y desde España desde 2001, lo pone él, yo por eso lo leo, desde 2021, disculpa, es socio de Hispania Nostra, lo debe llevar con mucho, mucho orgullo. Marina es arquitecta, es miembro del equipo de trabajo formado por arquitectos de la Delegación de Palencia, del Colegio Oficial de Arquitectos de León, y colabora con la excelentísima Diputación de la Provincial de Palencia y desde 2018 trabaja con el objetivo de difundir y proteger este patrimonio arquitectónico popular de Palencia. Ella está aquí hoy en representación de ese equipo, que son en total Ana Díez, Marina Cantero, Pilar Díez, Tania Vega y Boris Aparicio. Como decíamos, el tema de hoy es la arquitectura popular, en concreto los más de 1000 palomares que se encuentran en la provincia de Palencia. Se puede considerar como un conjunto monumental y muy identificador que ellos consideran cuya desaparición supondría una pérdida irreparable no solo para la identidad del municipio, sino también para el territorio. Entonces, ellos están trabajando con este equipo integrado por la Delegación de Palencia, del Colegio Oficial de Arquitectos de León, junto con la Diputación Provincial de Palencia, para definir un método de caracterización para materializar rutas por esta provincia y descubrir este patrimonio tan nuestro, tan propio de la gente, tan cercano, tan que nosotros lo vivimos, lo construimos y lo debemos conservar, y que, bueno, que están ahí trabajando profusamente para que esto se mantenga. Como siempre, por favor, voy a pedir que todos mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas que tengáis las podéis hacer a través del chat. Las leeré al final de la conferencia. La conferencia, como digo, siempre durará unos 45-50 minutos. Como he dicho, va a primero intervenir Miguel, luego Marina, así que yo creo que si no me he olvidado nada, creo que no. Miguel, te dejo la palabra, por favor, adelante. Bueno, aunque el palomar, por supuesto, es un elemento de la arquitectura popular, tradicional, que está presente en muchas culturas, en muchos territorios, concretamente en la península ibérica, pues tiene mucha importancia. Nosotros lo llevamos un poco, barremos para casa, permitidnos este gesto, este ejercicio, y lo vamos a llevar a la provincia de Palencia. Los que no lo conozcan, que entiendo que muchos sí, por fortuna, seguro que sí. Palencia, ya sabéis que está en Castilla y León. Castilla y León, pues qué voy a decir de mi comunidad, de nuestra comunidad. Una comunidad que ya sabéis que atesora un patrimonio histórico y monumental de primer orden, también un patrimonio natural. Y entre estas provincias, que a algunos os sonará, por supuesto, Segovia, Burgos, os conoceréis, pues bueno, está nuestra querida Palencia, que la cruzan dos ríos muy importantes, el Carrión y el Pisuerga, y esto es algo que, por ejemplo, ha configurado un paisaje, el paisaje ha configurado unas comarcas, hay unas identidades culturales que tienen cierta diversidad y diferencia según su posición geográfica. Hay otras provincias que a lo mejor mantienen una fisionomía pues más estandarizada, más un poco que a lo mejor es más homogénea. La provincia de Palencia, hay mucha diferencia entre el norte y el sur. El norte es la montaña palentina, con picos de más de 2.000 metros de altura. Y luego hacia el sur tenemos la Ojeda, que es una comarca de transición entre la tierra de campos y la montaña. Y hacia el sur, tierra de campos y ya Cerrato. El Cerrato y tierra de campos a lo mejor son más llanas. Tierra de campos a todo el mundo le suena, esos campos infinitos de Castilla, esos mares de campos de trigo, de cebada, de centeno. El Cerrato tiene un paisaje más peculiar, es similar a tierra de campos, pero sin embargo tiene unos cerros, unas vaguadas, unos valles, unas lomas, unos altozanos que hace que en cierto modo parecen como olas del mar, ¿no? Entonces, bueno, esto yo creo que ha influido mucho, por supuesto,
en la fisionomía de estos palomares, en cómo se integran en el paisaje y que al final tengamos una diversidad increíble. Muestra de ello, que hablará Marina, por supuesto, y del proyecto que están elaborando de estas cuestiones, pero hay, al menos que se sepa y que esté documentado, hasta más de 1.000 palomares. Eso da... Eso muestra la importancia que ha tenido este elemento en nuestra cultura y, por lo tanto, en nuestra identidad. Pero, precisamente, estábamos hablando hace un momento con Teresa, consideramos que a lo mejor este tipo de patrimonio, más ligado a una cultura identitaria de subsistencia en muchos casos, a lo mejor no está puesto al mismo nivel que otro tipo de patrimonio más monumental, como por ejemplo lo relacionado con el arte sacro o con otro tipo de patrimonio que a lo mejor son más representativos, más conocidos, quizás más monumentales y demás. Sin embargo, yo personalmente tengo que decir que recorriendo mi tierra, porque también me dedico a filmar, a fotografiar, yo soy un enamorado de estos palomares y para mí, tengo que dar ciertas metáforas, para mí son, me las imagino muchas veces como grandes pirámides de adobe. Al final aquí no tenemos como las pirámides de Egipto, ¿no? Pero lo que teníamos era el adobe, esos materiales de la tierra y cómo erigieron esas pirámides desde la más absoluta humildad de las vidas de las personas que poblaban nuestro territorio. Esa ganadería subsistencia como eran las palomas, un elemento tan humilde, tan escaso a veces en lo que te llevas a la boca, pero sin embargo tan digno, que eran estas personas que elaboraban estas construcciones para poder dar hogar a las palomas y poder comer el pichón, que ahora, gracias a ciertos restaurantes de nuestra tierra, están, bueno, ya desde hace años, están poniendo en valor otra vez con nuevas reelaboraciones de cocina. Hay restaurantes como en Zamora de Luis Lera, que son un auténtico ejemplo espectacular, o en Fuentes de Nava, u otra serie de restaurantes que todavía sirven el pichón, un guiso riquísimo. Y entonces, para mí, ahora mismo empieza a ser el siglo XXI, incluso de esas pirámides paso a pensar que son ciertos faros en el mar de Campos, porque son, en cierto modo, esperanza de volver a poner en valor ciertos elementos de nuestro territorio y que además se convierta en un revulsivo económico, ligado al turismo, ligado a la cultura, ligado a ese ejercicio de crear identidad. Y en esto juega Marina, como miembro del Colegio Oficial de Arquitectos de León en la Delegación de Palencia, que ahora nos hablará de ello, de todo su trabajo que han hecho en colaboración con la Diputación de Palencia, que al final es un trabajo increíble de estudio, de puesta en valor, de rehabilitación y de divulgación, porque a veces yo creo que falta a lo mejor en todo esto divulgación. A la gente de mi generación, yo tengo 36 años, pero yo creo que la gente de mi generación no será educado bien en esta puesta en valor de las señas de identidad cultural, de amor hacia la arquitectura popular y toda su importancia, además en ese marco, en ese contexto, como es la provincia de Palencia, con un arte románico, una de las mayores concentraciones del mundo en románico, con la tercera catedral más grande de España, otra serie de elementos que a lo mejor muchas personas conocen, el Canal de Castilla, el Camino de Santiago, y sin embargo el Palomar ha quedado salpicando el territorio, pero eso, a veces nos da nostalgia, incluso pena o rabia, ver cómo ese barro que emergió de la tierra vuelve otra vez a la tierra, como dice el grupo de Raíz Enán. Y yo, antes de pasar a Marina, simplemente os voy a leer un poema que creo que es muy representativo y que es muy bonito, que escribió don Godofredo Garavito Gregorio en el 1972, que fue escritor, historiador, poeta. Voy para allá. Palomar de mi infancia se llama, podéis ver, está en internet y demás. Solo de luz en Castilla, el palomar de mi infancia, solo de tierra cocida, por los aires que ya cantan. El ayer de mis andares, hogaño de mis andanzas. Cuántos silencios de gozo, cuántos años a tu espalda. Siempre redondo de luna, redondo blanco de hogaza, apoyado en la ladera, refugio como un alcázar. Palomas que van y vienen, en zureos acunadas, tejiendo vidas y amores en el ruedo de tu plaza. Tejas coronan tus sienes, que siglos han puesto plata, contrastando azul brillante, las torcaces que ya mansan, nuevos nidos, nuevas vidas, bajo el cielo que te ampara. Solo de luz en Castilla,
el Palomar de mi infancia. Bueno, yo me parece muy bonito este poema y me parece muy bonita la labor que están haciendo desde el Colegio Oficial de Arquitectos de León y de la Delegación de Palencia, y Marina como representante, pues creo que me apetecía y creo que era muy interesante que conocierais su labor como socio de Hispania Nostra, pues bueno, Hispania Nostra, pues quería trasladaros esto. Así que Marina, compañera, adelante. Muchas gracias, menuda presentación más bonita, la verdad. Bueno, me alegra que hayas puesto un poco en situación lo que es el Palomar, sobre todo la parte de qué es el Palomar, aunque todavía aún para los propios palentinos, en este caso castellanos, lo podemos hacer extensivo, pues queda un poco o muy desconocido qué es ese Palomar, aparte de ese hito que está en mitad del paisaje, en mitad de la llanura. Yo os voy a contar un poco en qué consistió nuestro trabajo de caracterización y cuantificación de los palomares, para que al final detectéis un poco la importancia y la magnitud de este patrimonio en nuestro territorio y el valor territorial que tiene. Voy a proyectar unas imágenes, voy a empezar a compartir pantalla y así me apoyo en ellas para explicaros las cosas. Espero que, bueno, me confirmáis que se ve todo correctamente, yo espero que sí. Esto es una preciosa foto de un palomar de Astudillo, la foto es de Miguel. Los palomares son efectivamente eso, explotaciones agrícolas o ganaderas. Son la casa de las palomas, son una construcción súper eficiente para generar el máximo confort de la paloma y al final obtener tres recursos, las tres funciones del palomar. El pichón como alimento, los huevos y al final también pues eso, el palomino como excremento para el abono de los campos. Al final son construcciones hipereficientes, no solo en su función, sino en su construcción. Están construidas con tierra empleando principalmente dos técnicas, la del tapial, que es tierra compactada, o la de los adobes, que son pues, bloques de tierra secados al sol. ¿Por qué son tan propias de tierra de campos? Pues porque al final, ¿en qué consiste tierra de campos? Pues en grandes explanadas de tierra, y al final es el recurso principal pues, para construir estas construcciones. Nuestro trabajo surgió con un primer planteamiento de esos 1000 palomares que en inventarios anteriores cuentan que tiene nuestra provincia. Son todos particulares, prácticamente todos, existe mucha desinformación y no hay ninguna figura de protección sobre estos palomares. Actualmente, para decirlo así en burdo, un palomar se puede derribar, no pasaría nada, porque no hay sanciones de ningún tipo ni está protegido de ninguna manera. Entonces, sí que comprendimos que cualquier acción que necesitáramos tomar pues pasaba por identificar, por señalar, por documentar los palomares, pues para saber, por cuantificar cómo es el patrimonio de nuestra provincia, cómo de extenso es y qué es definitivamente lo que deberíamos proteger al final. Es un proyecto abierto porque realmente somos un equipo de 5 personas las que nos enfrentamos a este conjunto de 1000 palomares en una provincia, así que ideamos un método de trabajo que al final es método y terminan siendo rutas turísticas en las que detallamos pues esa información que vamos encontrando en la prospección del proyecto. No es un inventario. No es un inventario porque es algo que se ha hecho en otras ocasiones, pero sí es una elaboración técnica de planimetría en clave de paisaje. Al final nos interesaba estudiar este elemento pues en relación con el skyline de la comarca, cómo se confrontan esos palomares pues, con el núcleo urbano, en qué tierras se asienta, si son urbanas o agrícolas, o si están ubicadas en esas áreas de borde. Y al final de cuentas, definitivamente identificarlos como una seña de identidad y como
pues como esa identidad propia de la comarca de Tierra de Campos. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos al trabajo? Pues cuando hemos decidido qué localidades vamos a estudiar, pues hacemos un pequeño acercamiento con una herramienta que está al alcance de todos, que es pues Google Maps. A través de Google Maps, pues muy fácilmente se identifican estas construcciones, especialmente si son redondas. ¿Cuántos edificios redondos existen entre nuestra arquitectura? Realmente muy pocos. Así que en muchas ocasiones pues es muy fácil identificarles. Pero luego vamos descubriendo que hay mucha más riqueza en estas construcciones. Lo que teníamos en mente, que es ese arquetipo de palomar redondo, pues solo es una tipología, porque al final vamos a ir descubriendo pues numerosos tipos. Cuadrados rectangulares, incluso triangulares, con patio interior, sin patio, con una cubierta, con cubiertas en varios pisos, en forma de caseta. Al final, pues un patrimonio que conforme vamos descubriendo y documentando, cada vez es más y más rico. ¿Hay algún tipo, Marina, puede haber algún tipo de explicación en que la mayoría de ellos o los más representativos tuvieran esa forma redondeada? Pues puede ser por eficiencia constructiva. Al final, en una construcción de tierra, cuando tiene esquinas, pues es donde está generando ese punto débil. Las esquinas se tienden a abrir y conforme, bueno, lo podemos ver en los edificios, no solo en los palomares. Son los puntos débiles y los que empiezan a sufrir más lesiones o patologías. Entonces, la construcción redonda es mucho más estable y mucho más eficiente. Al final, son edificios edificados de una forma súper sabia. Entonces, estos palomares redondos son los más estables, por así decirlo. Por cierto, has puesto la foto de Frechilla, ¿sí? Que siempre que estoy por allí, siempre pienso al ver todo ese conjunto de palomares, además de gran envergadura, que me tengo que imaginar que hasta no hace tanto, a lo mejor hace 60 años, 50 años, era como una gran industria de ganadera, en cierto modo. Sí, y además, bueno, es que este paisaje es, pues, yo creo que de los más bonitos de la provincia, sin desdecir a los demás, desde luego, pero ese conjunto de palomares redondos prácticamente en fila a orillas del río que pasa por la localidad, bueno, realmente es una maravilla. Y sí, podemos pensar que había muchos más y que se han perdido, pero realmente es, pues al final es como el primer paso que decidimos dar. El primer año dijimos, vamos a ir a por los pueblos que tengan un conjunto que tenga valor en sí mismo, un conjunto paisajístico. Entonces sí que hicimos una selección de pueblos, Frechilla, Torremolmojón, Guaza de Campos, que tenían palomares, pero no solo que tenían palomares, sino que tenían un conjunto representativo, que formaban un paisaje. Entonces ya veis, Frechilla, qué maravilla, qué maravilla de foto y de sitio para visitar. Nuestro trabajo al final consistía en medir, en trabajo de campo, mediciones de antigua usanza con sus metros, levantamientos, que al final pues, repercuten en dibujos. Esto es, bueno, para que veáis un poco el proceso, encontramos un palomar y tomamos medidas pues de todo. Al final, con estas medidas, lo que hacemos es, en mi paso, hacer unos levantamientos. Dibujamos pues la planta, la posición del pueblo, sacamos conclusiones sobre la superficie media, la altura y detectamos patrones, porque también a partir de esos datos pues elaboramos gráficas y entonces detectamos grandes concentraciones de palomares, más pequeñas, formas de construir muy concretas, muy adecuadas a un entorno. Estamos hablando de Tierra de Campos, pero igual los palomares se parecen muy mucho en los pueblos que están 10 kilómetros a la redonda. Y unos 20 kilómetros más allá, pues hay otros oficios y otros gremios que han construido palomares de otra manera. Elaboramos pues, esas planimetrías en clave paisajística en Tierra de Campos, siempre confrontando, por ejemplo, con la iglesia, que es como el otro hito en el pueblo que define una localidad. Mira, Marina, hay un comentario en el chat que Jorgete pone redondos para que no suban los animales salvajes a comer los pichones, entre otras cosas. Efectivamente, porque a los que son cuadrados tienen que recurrir a otra cosa para evitar que trepen
De lo que hablamos son de las garduñas, que son unos roedores que suben y aprovechan la esquina para subir. Sí, también son eficaces en ese sentido. Ahora, si podemos, pues os enseño una foto de ese elemento que ponen en las esquinas de los palomares cuadrados para evitar que trepen esos animales. Bueno, sigo pasando. Y bueno, este proyecto surge con una grandísima vocación de divulgación. No se nos ocurrió en un primer momento escribir, por ejemplo, un libro, una publicación, pero sí una página web, que en este caso al final han sido dos, una de Palomares de Palencia y otra del Camino de Santiago, para comunicar el trabajo, al igual que usamos las redes sociales, porque al final sentimos que es un proyecto vivo. Igual que nosotros no hemos hecho un trabajo y hacemos una compilación y lo publicamos, sino que lo vamos haciendo poco a poco y se va nutriendo y va creciendo el trabajo, pues nos servimos de la página web y de las redes sociales pues para hacer crecerlo. Y aparte de estas páginas web, lo que ocurre es que sí que es verdad que año a año, gracias al apoyo de la Diputación, que es con quien surge este proyecto, de la Diputación de Palencia, pues exponemos los avances en el Congreso de Terra Ibérica que celebramos cada octubre. Y no solo exponemos las conclusiones de cada año, sino que hacemos una ruta por la arquitectura de la provincia y, bueno, los imprescindibles son los palomares. Y, bueno, una imagen de las primeras rutas. Vemos cómo es un palomar por dentro, ¿no? Que es curioso, aunque sea una ruina, las ruinas son muy evocadoras y nos está contando pues una historia también de cómo son los palomares por dentro, ¿no? De cómo se conforman con esos anillos de tierra y cómo se insertaban esos nidales, que es donde se ubicaban los pichones y donde dejaban los huevos. Y aparte, pues cuando estudiamos los pueblos, pues vamos haciendo una exposición itinerante que va por cada localidad por la que hemos pasado documentando palomares. Esto es súper importante porque al final repercute un poco pues en generar identidad. Es lo que queremos, porque al final cada pueblo pues conoce los palomares que hay, los que tiene su vecino. Pero al final, cuando tejemos esta gran red de palomares, pues se ponen en comparación unos con otros pueblos y se dan cuenta de la magnitud y del potencial territorial que tiene esta arquitectura. Al final... Marina, ¿habéis encontrado, cuando habéis documentado, por ejemplo, los del Camino de Santiago, cuando habéis estado en Tierra de Campos, o ahora, más recientemente, que tengo entendido que sobre todo estáis trabajando en el Cerrato Palentino, ¿encontráis esas diferencias en la fisionomía, en ciertos modelos constructivos entre unas comarcas y otras? Sí, porque al final me estoy centrando un poco en Tierra de Campos por contar un poco como el arquetipo, que ya os estoy contando que el arquetipo nada, pero al final el palomar es fruto de la comarca donde nace. Y mientras que en Tierra de Campos hay grandes extensiones de tierra, en el Cerrato hemos encontrado singularidades, porque ya empiezan a aparecer pues cerros de piedra o empieza a aparecer el yeso. Entonces es más común que se implementen pues, nuevos materiales y surjan nuevas fisionomías en los palomares. Al final, el llevar las exposiciones por la provincia nos permite descubrir incluso sitios súper interesantes donde exponer. Y siempre que hemos podido, también hemos promovido esas rutas por cada localidad para acercarnos más a esos palomares que bueno, quizás siempre han estado lejos o en las tierras de cultivo y bueno, pues palparlos un poco más cerca y ver la importancia de estas construcciones. Sí, pero además es muy importante, yo creo, que en esta labor que realizáis, efectivamente, que lo estéis llevando estas exposiciones a los propios pueblos, que muchas veces son los pueblos contenedores, ¿no?, y creadores de estos bienes de la arquitectura popular, para que también la gente, a lo mejor, parece una gilipollez, pero a lo mejor la gente cuando lo ve fotografiado en una exposición, que vienen arquitectos como vosotras y vosotros a presentarlo, pues también es una manera, ¿no?, que ellos
a lo mejor piensen en ese valor que tiene todo esto, que a lo mejor ellos no son tontos, ellos saben que si esa construcción está ahí desde hace 80 años o desde hace 140 años, es por algo, ¿no? Pero es verdad que a veces, si encima les ayudamos a lo mejor a que se sientan importantes en eso que han creado, en eso que tiene su pueblo. Yo creo totalmente, que es... al final esto repercute como la autoestima de los vecinos. Hay familias que se han dedicado a cuidar su palomar y al final estamos viniendo por los arquitectos del colegio a poner en valor, muchas veces a felicitar por su trabajo y a poner en contexto con toda la comarca o con toda la provincia. Y para el que no tenía este tema de la importancia del palomar en su radar o en su objetivo, pues igual es cuando se da cuenta y dice, ostras, que tengo algo que vale y tengo algo que están poniendo en valor. Mira, hay dos comentarios que creo que tenemos que comentar, o es interesante. Hay un comentario que pone, interesante la dicotomía medio rural-ciudad, donde la paloma constituye un medio de subsistencia y en la ciudad es considerada como una plaga transmisora de enfermedades. Claro, hay que distinguir también que hay varias especies de palomas. Eso pero es. Sí que es verdad que a mí una de las cosas que más me ha gustado siempre los palomares y que lees por ahí en literatura y lees en comentarios, incluso te cuentan a veces señores y señoras mayores de los pueblos, que es que cuando ves un palomar que tiene esos remates que le diferencian de otro palomar, que ponen ciertos adornos que le hacen más bonito, incluso los colores, que juegan algunos con añadir algunos detalles en rojo. ¿No? Siempre me he planteado si era para presumir delante del vecino, decir, pues mi palomar va a ser más bonito y voy a poner esto. Pero sin embargo, hay algunos señores y señoras que siempre me han dicho, bueno, es que para atraer a las palomas hay que lucir lo bonito el palomar. Efectivamente, las palomas sí. No son tontas y van a los palomares más bonitos, más esbeltos. Entonces, bueno, esto me ha parecido muy llamativo. Puede ser más leyenda que otra cosa, pero oye, es curioso esto y eso demuestra el amor que se tenía hacia este animal porque de ello dependía esa subsistencia. Y la otra pregunta que nos hacen es que ¿a qué se debe que haya tantos palomares en la provincia de Palencia? Pues es una buena pregunta porque sí que es verdad que son como clásicos de tierra de campos. Bueno, pues sobre todo por el tipo de explotación de tierras. Al final servían para fomentar con el abono este tema de los cultivos y como elemento de subsistencia, pues cuando no era época de cosecha, cuando había menos recursos, pues era otro elemento más para subsistir. Y claro, sí que es cierto. Hay que explicar que, claro, que hay muchos en Palencia, muchos de los cuales se debe sobre todo a la, bueno, sobre todo, se debe en gran medida a la comarca de Tierra de Campos, que claro, uh-huh. Tierra de Campos, claro, las provincias que hoy conocemos y las comarcas que hoy conocemos, como todo el mundo sabe, son fruto más de trazar con escuadra y cartabón, dividir al país en unas unidades administrativas que fueran más eficientes y demás. Pero, claro, están las comarcas naturales, ¿no? Las comarcas geográficas y culturales. Y Tierra de Campos, claro, tiene una parte muy importante de Palencia, una parte muy importante de Valladolid, un cacho importante a la provincia de Zamora, y es verdad que, por ejemplo, la provincia de Valladolid también hay un buen número en toda esta comarca de Tierra de Campos, de Palomares, en Medina de Rioseco, toda esta zona, la Mudarra y demás, y luego también en la zona de Zamora, en torno a las lagunas. Claro, de la pero al final la provincia de Tierra de Campos, la parte más extensa está en Palencia, así que si es propio de Tierra de Campos, pues la extensión más grande de la comarca recae en Palencia, y por tanto pues está extensísima cantidad de palomares. Y sí, lo que comentabas es real, al final los propietarios utilizaban muchísimos recursos para captar la atención de la paloma, el color para llamar la atención, las ornamentaciones, aparte de para lucir lo bonito, son para proteger a la paloma de los vientos y de otros depredadores, y utilizaban otros recursos como perfumar el palomar, porque siempre dicen que la paloma es muy coqueta, entonces llevaban sus ramitas de olivos pues para que la paloma estuviera a gusto dentro del palomar. Te comento más cosillas. Al final,
Sí, tenemos recursos en la provincia. Hay un centro temático del Palomar con el que, bueno, hemos pues llevado esta nueva información, aprovechamos a llevar estas rutas. Al final siempre es un proyecto de sumar y, como no, esto es un edificio muy interesante que bueno, con el que contamos para, a la hora de extender nuestro trabajo. Luego, el proyecto Palomares de Palencia, pues ha tenido la suerte de participar en diferentes simposios, conferencias, foros. En este caso era un workshop de arquitectura tradicional que se celebró en Paredes de Nava en agosto, y hasta pues con todos los inscritos se participó de forma activa en la reparación y en labores de consolidación sobre un palomar en Paredes de Nava. Hacemos otras redes, en este caso Terra Cruda es una red internacional de ciudades de Terra Cruda. En este caso estamos hermanados con una asociación italiana que lucha también por la conservación de sus ciudades de tierra, y los palomares, pues, es un elemento, pues, en este caso simbólico, que ha conseguido hermanarnos a los dos proyectos. Y nuestro trabajo, pues al final estamos muy orgullosos de decir que ha desembocado pues a través de esta primera catalogación y caracterización de los palomares, pues en una línea de ayudas que ha promovido Diputación de Palencia, en el que ayudan a propietarios pues en las reparaciones de sus palomares. Se han convocado desde 2020 cada año, y la verdad que cada año va creciendo el número de inscritos y de interesados en acceder a estas ayudas. Claro, porque yo creo que es interesante también contar que, claro, que muchos de estos palomares se encuentran en manos privadas. De hecho, yo creo que todos. Bueno, sí, hay algunos municipios que a lo mejor están haciendo alguna compra y demás, pero sí, para hacerlo público, pero es verdad que la mayoría son privados. Y claro, al final era un elemento que daba de comer, deja de dar de comer. Y claro, mantenerlo, pues hay familias que a lo mejor se da la circunstancia de que, uno, tienen medios para rehabilitarlo económicos y o tiempo, etcétera, otra serie de medios o materiales o lo que sea, o disposición para hacerlo. Y luego, dos, lo que a veces falla más, bajo mi punto de vista, que es a lo mejor la concienciación, ¿no? Al final hay propietarios que a lo mejor sí que tienen muy claro que entre manos, en su parcela, en su terreno de cultivo, pues tienen algo que es muy importante para la cultura identitaria de nuestro territorio, y que a lo mejor merece la pena preservarlo para que lo vean las futuras generaciones, explicarles en qué consistía y para qué servían. Y otros, sencillamente, como todos sabemos, como pasa con otros elementos patrimoniales, que a lo mejor, pues sencillamente no tienen esa sensibilidad y dejan que se caiga, que se vaya cayendo con el tiempo. Claro, tenemos que contar al final que el declive de estas construcciones pues empieza con el éxodo rural, da el pistoletazo de salida. Estas edificaciones se abandonan su uso principal, que es el de la cría de pichones, y cuando pierden su uso, pues este y cualquier edificio pues está abocado a la ruina al final. Entonces, ¿por qué se mantienen los palomares? Pues algunos, pocos, se mantienen porque sí, porque han continuado pues con esta pequeña explotación de palomas, pero muchos de ellos, o la mayoría, si se han mantenido, es por ese apego y por ese valor familiar de lo que significa el palomar en una familia. Por ejemplo, cuando hicimos este reportaje para la televisión local, sí que nos comentaba precisamente esta mujer que sale, que al final ellos habían accedido a las ayudas, se habían lanzado a restaurar su palomar, porque para ellos era como el escudo de la familia, utilizaba esa palabra tan, tan bonita. Claro, claro, que a veces vemos otros edificios, las casas blasonadas, por ejemplo, ¿no? De las casas nobiliarias del siglo XVI o XVII, y las vemos en esa mampostería y demás, y vemos el escudo y decimos, joder, esto es importante, esto es de un linaje, esto es de mis antecesores y debo conservarlo. Pero es que esto también, al final, de hecho bueno, hay gente que a lo mejor, que esto, bueno, esto alguna vez lo he escuchado, de hecho en el documental nuestro de Folk, de música tradicional, hay una frase
que dice de Gonzalo Pérez Trascasas, un etnógrafo burgalés, que dice, oye, igual que a lo mejor hemos invertido dinero en investigar el ser humano de Atapuerca, como lógicamente hay que hacer, o en el origen de las murallas de Ávila, a lo mejor tenemos que investigar también qué pasó en este territorio o en este país hace 50 años o hace 40, ¿no? Y parece que muchas personas, a lo mejor, todo este tipo de arquitectura no le da ese valor, que luego, sin embargo, vas a las fuentes y ves que hasta Enrique IV, ya en el siglo XV, sacó un edicto, una ley que intentaba proteger los palomares, intentaba impulsar, vamos, la ganadería de palomares, la pequeña ganadería de palomares, ¿no? Entonces, que además en la Edad Media también estaba en Europa, en el sur de Europa y demás, estaba bastante extendido. Entonces, dices, bueno, es que esta casa nobiliaria es del siglo XVI, esta iglesia es del siglo XIII, pero es que aunque este palomar tiene 80, 100 o 60 años, a lo mejor hay otro cercano que su origen puede ser más remoto y ya solamente hasta por la propia cultura identitaria arrastra desde ese siglo XV al menos, porque luego hay personas que dicen que incluso el origen puede ser de la época de los romanos y demás, ¿no? Sí, sí, desde luego, los romanos eran los que probablemente más expandieron este uso del palomar, que realmente se remonta a las primeras veces que se documentó un palomar es en la cultura persa, es curioso. Fueron los romanos los que más lo expandieron pues por todo el imperio. En nuestros palomares, es una pregunta que nos hacen mucho precisamente y que es difícil de contestar, ¿de qué época son? Muchos son del siglo XIX, lo que pasa es que, claro, no tenemos documentación de cuándo se construyeron, a no ser que tengamos la gran suerte de que esté escrito en alguna zona del Palomar. Tenemos en Villa Martín de Campos el que llaman que es el Palomar más grande de Europa, realmente tiene más de 200 metros cuadrados de superficie, más de 8 metros de altura, y está fechado en 1858. Realmente es una construcción con un valor altísimo en numerosos ámbitos. Este proyecto, te cuento que ha ido creciendo mucho y aparte de la televisión local, como aparecía antes, hemos aparecido también en la nacional, en prensa nacional, explicándolo. El año de la pandemia nos tuvimos que adaptar porque sí que tuvimos que parar el tema de la prospección y de las salidas para documentar, pero sí que seguimos trabajando en la publicidad y en cómo y en el potencial turístico de estas rutas. Las que teníamos ya diseñadas pues se plasmaron en unos folletos turísticos que enlazan a esa documentación que está hecha y que está preparado pues, para el que quiera acercarse a ver esta arquitectura, pues la tenga localizada pues, para conocerla de cerca. Incluso el congreso que hacemos todos los años, pues en el 2020 tuvimos que hacerlo online, pero por suerte no paramos y seguimos contando el proyecto. Y otras iniciativas que tú conoces de buena mano como coordinador, pues también han querido contar con Palomares de Palencia, en este caso es... bueno, lo puedes contar tú, al final es un encuentro entre, iba a decir influencers, pero creo que les identifica más la palabra comunicadores de patrimonio, que en el que vimos oportuno pues contar, ¿por qué no?, los Palomares como otra arquitectura local y acercarnos y explicar un poco pues la importancia de estas construcciones y el proyecto y nuestro proyecto. En este caso, mira, en la foto de abajo aparecen esas chapitas que están en el remate de las esquinas que hacen esa función para que no escalen esos animales indeseados y para proteger a las palomas que están viviendo dentro del palomar. Nos preguntan, te interrumpo un momentín para contestar alguna pregunta, así lo hacemos bueno. Un poco. Mira, dice Eva Gamero que si quedan palomas en los palomares. Quedan pocas. Es que tener un palomar lleno de palomas es un trabajo bastante activo.
hay que llamarlas, hay que cuidarlas, existen técnicas, nos hablan de los pueblos del palomo ladrón, que es el que se encarga de juntar a varias palomas dentro de un palomar, y es un trabajo de mantenerlo limpio, aseado, del perfume, de tener agua dentro. O sea, que realmente hay que estar muy encima del palomar para que queden palomas dentro. Además, sí, no, sigue. Ocurren otras cosas, como que los campos no son tan naturales como eran antes, por todos estos productos que echan a las cosechas. Entonces, las palomas no tienen hábitats tan sanos para alimentarse, de por ejemplo, del trigo de los campos. Entonces, también ha diezmado bastante pues la población de palomas, con lo cual es muy difícil mantener, por muchas razones, pues este uso de explotación ganadera del que hablábamos. Dice aquí un comentario, Antonio Santiago dice, mi abuelo me decía que los palomares tenían que tener la puerta mirando al pueblo, porque de esta manera era menos probable el robo de pichones por parte de algún ladronzuelo. Claro, ahí daba igual la forma redonda, cuadrada, que quería robar. Un palo, claro. Claro, por lo que hemos detectado no es exactamente así, porque todos los palomares están orientados hacia el mediodía. Entonces la entrada de las palomas y las puertas suelen, no se cumple siempre, suelen tener una orientación sur. Así que bueno, igual en ese caso el pueblo sí que estaba estratégicamente colocado y se cumplían todos los parámetros, pero más bien está pensado eso para captar la mejor orientación de los palomares. Yo, otra cosa interesante que nos preguntan aquí es una persona máxima que dice que está restaurado un palomar en el sur de Burgos y que a día de hoy se puede ver su interior tal cual. Que considera que no hay ninguna ayuda o apoyo siendo un bien protegido y catalogado. Bueno, esto, pues como parte de la idiosincrasia de Castilla y León, cada provincia entiendo que tiene un sistema de trabajar o no trabajar este tema de la protección de la arquitectura popular. En Palencia, como has explicado, creo que sí que hay alguna ayuda o subvención. Sí, al final, bueno, nivel de protección, no hay ninguna a nivel estatal, no hay ninguna a nivel comarcal. A nivel local de cada municipio, cabe alguna posibilidad, y es que los municipios hayan trabajado en catalogar estas construcciones, pero es extraño, eso ya depende de cada municipio. No tenemos ningún organismo más fuerte a nivel provincial, autonómico o estatal que los proteja. Que efectivamente estamos todos igual. Nosotros estamos tomando esta iniciativa en Palencia, pues eso, para caracterizar cómo es el patrimonio aquí y empujar un poco, hacer un poco de ese engranaje transmisor para tomar conciencia o hacer que la gente tome conciencia del valor patrimonial, y también de tirar un poco de las orejas a la administración para que tenga un poco esa iniciativa de promover ayudas para los propietarios. Al final, bueno, pues como sigo contando por aquí, en este proyecto exactamente va muchísimo de divulgación, entonces siempre estamos moviendo las posiciones. En este caso es de cuando la llevamos a Carrión a principios de este año, donde es curioso también que nosotros no somos infalibles y no detectamos todos los palomares que hay cuando pasamos por los pueblos. Entonces llegamos a las exposiciones y tenemos que actualizar ese inventario porque nos dicen los vecinos, pues hay otro aquí que no habéis llegado y hay. Entonces el proyecto constantemente sigue creciendo, es un proyecto final también un poco de ida y vuelta de cuando nosotros empezamos, lo mostramos y esas correcciones que vamos haciendo pues conforme nos ayudan los vecinos. Y un poco la foto de abajo, pues es el labor de divulgación. En este caso acudimos a la Universidad Popular de Palencia pues un poco también a contar el proyecto y a llevarles PJ por los palomares de Palencia, pues para un poco pues seguir la línea de esa labor de divulgación. Al igual que hemos participado en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo, también en seminarios de la Bienal en Cataluña, en Cerdeña, hemos estado contando el proyecto también con... Y ahora vais a ARPA, ¿no? Ahora sí. Vais a ARPA. Sí, tenemos previsto estar el sábado, pues un poco también, no sé quién irá en representación del equipo de Palomares de Palencia, pero estaremos allí participando. Bueno, esto es algo que nos orgullece mucho y es que
Esto que es un proyecto también de arquitectura o de divulgación de este patrimonio arquitectónico construido, pues estuvo seleccionado este año para el Premio Nacional de Arquitectura. Lamentablemente no pasamos de fase o no llegamos a la final, pero sí que estuvimos entre los 184 seleccionados de todo el territorio nacional y de, bueno, entre las 650 propuestas totales, pues estuvimos, nuestro proyecto estuvo seleccionado para Premio Nacional de Arquitectura. Y luego, por contar un poco brevemente, hace rato, que nos queda un poquito tiempo, pues os lo cuento así un poco como avance de las diferencias que hay entre comarcas, porque al final nos hemos centrado en Tierra de Campos como ese gran estandarte del Palomar, pero cuando nos hemos ido al Cerrato, que es una comarca en la que esperábamos no encontrar palomares, pues nos hemos llevado el sorpresón, porque esperábamos encontrar 80 en toda la comarca y solo en siete pueblos del sur hemos encontrado 74 palomares. Es una auténtica barbaridad. Estas son las conclusiones que las dimos otro día, el pasado 21, en el último congreso que se hablaba, que estuvimos celebrando. Este año el congreso se ha alargado un día más, que arrancó con una visita técnica donde visitamos obras que están en ejecución de tierra. Y bueno, por poner un poco el plantel del congreso para por si alguien se anima para el año que viene, contamos con técnicos que nos cuentan experiencias con la construcción en tierra, contamos con en este caso con el presidente de la Asociación de Bodegas y Cocas de Batanás contándonos su experiencia, prototipos de construcción, otras experiencias turísticas, experienciales del patrimonio con tierra. O sea que es un foro muy diverso, donde nosotros contamos siempre nuestro proyecto, pero donde hay pues voces muy interesantes que hablan de la construcción con tierra. Y que terminamos siempre con esa visita por nuestra provincia, con la excusa de los palomares, pero también descubriendo otro tipo de arquitectura local muy interesante también. Creando esas sinergias, claro. Eso es. Y bueno, esto como resumen de la magnitud territorial, pues en rojo a la izquierda están marcados los pueblos por donde hemos pasado, y a la derecha pues un poco el resumen de todo nuestro trabajo. La primera fase, 120 palomares, solo 9 localidades. En la segunda, 78, que era la línea que recorre el Camino de Santiago en Palencia de este a oeste. Y el Cerrato Sur, como te contabas, en solo 7 localidades, en apenas los pueblos del sur, ya son 73 palomares. Esto es un poco pues la zona que hemos inventariado y un poco las diferencias que nos encontramos con la comarca, ¿no? Tierra de Campos, la llanura y el Cerrato, que empiezan a emerger pues esas ondulaciones que nos permite ver los palomares desde otros puntos de vista. Las materialidades que cambian, como avanzábamos al principio, empiezan a aparecer otros materiales que enriquecen la construcción de los palomares. O directamente piedra, construcción con la técnica de piedra seca, que incluso es otro elemento a poner en valor porque es una técnica que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO muy, muy recientemente. Que otro elemento, por ejemplo, de la arquitectura popular, precisamente que, por ejemplo, en Cerrato tiene mucha fuerza, es los chozos de pastor. Tiene mucha fuerza icónica, porque al final eran esos refugios donde los pastores se refugiaban de las tormentas, pasaban noches incluso, y impresiona mucho hoy en día ir por el páramo, bajar a Las Vegas y demás, y siempre encontrar esos pequeños chozos, esas pequeñas construcciones de la arquitectura popular, que además eran piedra. Y también a veces impresiona ver cómo se van cayendo poco a poco, y es una evocación poética, pero a veces también, claro, pues nosotros lo vemos también con el ojo crítico como palentinos y decimos, esto hay que impulsarlo, esto hay que darle un valor, ¿verdad? Desde luego. Sí, al final es lo curioso cómo habla cada comarca de su forma de construir y de vivir y cómo se plasma en su arquitectura local. Es una cosa pues al final súper enriquecedora. Nosotros sí que nos gusta trabajar pues un poco en
pues hermanados con otro tipo de arquitectura, porque al final todo conforma comarca y todo conforma territorio. Y bueno, aquí tienes un catálogo de lo que encontramos en Tierra de Campos, con sus construcciones también muy singulares, pues, cómo cuidaban los palomares, cómo eran hitos en el paisaje, que en el Cerrato seguimos teniendo pues particularidades. Aquí, por ejemplo, crecen en altura, principalmente son de adobe, porque se podían hacer los bloques de adobe incluso de mejor calidad que en Tierra de Campos, eran más estables. Entonces encontramos también muchas singularidades nuevas que vamos sumando al proyecto. Incluso técnicas constructivas, el palomar antes era un suelito en la planicie, y ahora el palomar se combina con otras construcciones. Muchas veces es una cuadra con sus abrevaderos y sus piensos y su ganado, y el palomar que está justo encima. O palomar de dos plantas, en vez de tener anillos y trepara por los nidales, pues es una construcción que se parece más a una caseta y que tiene dos plantas y un entramado de madera, porque vuelven a tener más acceso a otros materiales. Y también, bueno, como resumen de trabajo, detectar esos nuevos usos que sí que es posible darle a los palomares. Aquí tenemos el de Villa Sirga, Villa Alcázar de Sirga, que está de apoyo a un servicio hostelero y que funciona como un museo. O sea, al final es un reclamo para los peregrinos. Claro, que tienen ese es concretamente de Villa Sirga, que además vaya pueblo, Villa Sirga, con esa impresionante sí. Colegiata. Es muy curioso que efectivamente tienen el bar, tienen terraza, y como el palomar también se encargan ellos mismos desde el negocio hostelero de enseñárselo a la gente con unos paneles explicativos. Y al final han creado ese pequeño revulsivo económico, además en una zona que es el Camino Santiago, que es importante también como una puerta de entrada a esa cultura identitaria de la comunidad y concretamente de esta comarca para las personas que van haciendo el Camino Santiago. Y bueno, efectivamente yo creo que esta es una de las nuevas posibilidades, que de hecho te interrumpo porque unas preguntas que nos lanzan es por ahí. Andan diciendo que qué uso podrían tener hoy en día, que si meramente turístico, como testigos de una actividad agropecuaria perdida. Claro, al final hay que abrir y hay que dar esa alternativa. Si no funciona como pues, una explotación agropecuaria, pues ¿por qué no va a servir para otra cosa? Al final hay que creer en el valor de lo ya construido y en el valor de lo patrimonial. Aquí en Amayuelas hay un palomar que sirve de semillero, está como esa biblioteca de semillas. Sí que es verdad que el uso de los nidales favorece muy bien esa disposición y conservación de las semillas. Son fotos de una de las rutas que vimos. También hay palomares que funcionan de establo para caballos en Villa Martín. O sea, ¿por qué no vamos a reinventar ese uso de los palomares? Pues con el fin de preservarlos. No está bien pensar exclusivamente en ese uso de pues, museístico, porque al final es un paisaje que no está vivo y en el que hay que emplear muchos recursos para mantenerlo. ¿Por qué no, habiendo una cantidad tan densa de palomares, pues damos salida y se pueden emplear de otras formas? No es excluyente para nada. Y bueno, por terminar un poco pues, optimistas, pues hablar de los 29 edificios que se han restaurado en estos 3 años de subvenciones, que están llegando esas ayudas a la gente y que se están rehabilitando palomares, en este caso en Belmonte de Campos, y que sirva este pequeño, como decía antes, proyecto pues, como de engranaje para activar este amor por el patrimonio, por el pequeño patrimonio, y por crear y tejer tejido de identidad local que son los palomares. Al final, conocer el patrimonio es el primer paso para conservar. Marina, te interrumpo porque quedan 5 minutillos y nos están lanzando algunas preguntas más. Silvia Moratinos dice que dónde se puede consultar el catálogo de los palomares de Palencia, no solo los que están en las rutas este y oeste. Miguel, pues... estás haciendo mi trabajo. Ay, sí. No, yo encantada. Estoy viendo que aquí, o sea, estoy encantada, pero efectivamente quería recordaros que quedan escasos 6 minutos y tenemos preguntas, así que por favor, responde la pregunta de Miguel y vamos respondiendo los mensajes. Salgo de la pantalla compartida y así ya nos vemos todos. Yo es pues que nada. Soy muy responsable, Teresa. No, me parece fenomenal. Me imagino que sufres cuando la gente agota el tiempo y... No, estoy encantada. Me ha parecido muy interesante.
he metido el acelerador para dar un poco de espacio a las preguntas. Lo he comentado muy al principio, palomaresdepalencia.es, ahí es donde tenemos todo el trabajo. Y que nos sigan en Facebook, Palomares de Palencia, estamos contando las novedades del trabajo y sobre todo cuál es la próxima exposición, dónde nos vamos a ver, en qué feria vamos a participar. Nos sirve también para contar dónde está el trabajo, para pedir feedback, opinión. Hemos encontrado estos palomares en Bertavillo y la gente puede participar y decir, os habéis olvidado de uno, yo tengo tal, os enseño el mío, me interesaría participar en la ruta. Al final, las redes sociales es una herramienta que nos está siendo súper útil para hacer crecer este proyecto y llegar muy lejos. Pues mira, precisamente Jorgete está diciendo cómo puede un historiador del arte palentino colaborar con vuestra labor. Creo que está respondida ya la pregunta. Y me hace mucha ilusión ver esta acogida que está teniendo vuestra conferencia. Hay muchos mensajes. Te la está comentando Miguel a medida que ibais hablando. Pero realmente me estoy sorprendida de todos los mensajes de agradecimiento y de cariño que están mostrando la gente hacia este patrimonio. O sea, efectivamente es un patrimonio que no es el típico, pero sí que mueve mucha sensibilidad, está claro. A mí este chat me lo está demostrando. Por ejemplo, Bea, que ella es una terracampina zamorana, dice que está muy ilusionada con que estén haciendo proyectos tan bonitos. Y bueno, y Jorgete, ¿no?, que está diciendo que quiere colaborar con vosotros. Y bueno, en fin, que me parece que efectivamente hay una labor encomiable y que ya que vais a ir a ARPA, pues os invito a que cuando vayamos para allá y con nosotros también hispanos vamos a estar allí, pues hablemos y podamos ver cómo puedo seguir dando difusión a esta actividad que estáis haciendo. No sé si queréis hacer, Miguel, por favor, si hay alguna pregunta en el chat que te parezca especialmente interesante para que la responda Marina. Sí, bueno, yo he visto por aquí Está Pilar aquí de apoyo. Pilar es la coordinadora del proyecto y está poniendo la página web. Estáis todos trabajando. He visto aquí un comentario que pone Cristina María Alonso. Está muy bien la conservación patrimonial, pero al final es una conservación museística, dado que estáis hablando de una de las comarcas con más despoblación de la comunidad de Castilla y León y que tarde o temprano quedarán como despoblados y quedarán los palomares abandonados sin más. Bueno, es una visión muy pesimista. Sin función, el patrimonio arquitectónico termina desapareciendo. Bueno, yo no estoy tan de acuerdo porque, por ejemplo, con el arte sacro, y concretamente tenemos el ejemplo en Palencia de Románico Palentino, donde gracias al esfuerzo de la sociedad civil, de instituciones y de la sensibilidad de muchas personas, se ha logrado mantener ciertas ermitas que están totalmente en despoblados, que están fuera de un municipio, que están en medio del monte. Entonces, bueno, yo creo que es verdad que está totalmente relacionada a la realidad económica, social actual. Estamos en unos territorios efectivamente con más despoblación. De hecho, es una de las causas por las que a veces no hay dinero para intervenir estos bienes patrimoniales. Estamos hablando de que la provincia de Palencia tiene la extensión, tiene incluso un poco más de extensión que todo el País Vasco de Euskadi, y sin embargo la población es de 150.000 personas, que es casi como juntando Portugalete y Guecho solamente. Entonces, claro, hay que entender que el esfuerzo es mucho mayor en provincias como Palencia para lograr mantener el patrimonio y demás. Pero creo que sí que es interesante, independientemente de esa realidad que nos arrolla a veces a la gente que habitamos estos territorios, el que mientras se vaya trabajando en esa puesta en valor de lo que hay, de lo que queda, y sobre todo abriendo las puertas. Yo creo que es interesantísimo esas personas de Villa Sirga que han creado ese bar en torno al palomar y lo mantienen. Por supuesto, yo creo que ahí es donde hay que volcarse también, en gente que pueda poner en marcha las rehabilitaciones y demás, ¿no? Yo creo que un poco por ahí. Sí, desde luego, desde Hispanos estamos de acuerdo. Es decir, efectivamente, nuestro patrimonio es ingente y sobre todo cuando se trata de algo popular, es decir, que al final, bien que mal, había mucho. Entonces, eso no quiere decir que haya que abandonarlo. De hecho, la labor que estáis haciendo de sistematizar una búsqueda para poder geolocalizarlo, tenerlos identificados y saber cuáles están bien, mejor, mal, regular, las tipologías. O sea, ese trabajo es fundamental. Y luego, pues, a ver cuántos conseguimos recuperar y de qué manera. A mí, personalmente, me parece muy interesante los nuevos usos. Efectivamente, no vamos a
a poder seguir teniendo pichones en todos los palomares, pero pues ahí está la imaginación de la gente para darle un nuevo uso a su propio patrimonio, ese patrimonio local. O sea, más propio que eso no hay nada, probablemente, ¿no? Efectivamente, al final pues no hay que cerrarse ni tener una visión historicista, que sí que es verdad que funciona en otras partes, porque los hórreos decoran ahora mismo el paisaje o los molinos en La Mancha. Pero también funciona mucho como elemento de reclamo turístico, como hotelero. Desde luego es un reclamo, nuestras rutas están puestas a disposición y bueno, es muy sencillo, ya se ha partido de una señalización a través de folletos o de flyers, pero bueno, y sabemos que los ayuntamientos muchas veces están tomando partido, no siempre para al final comprar un palomar, porque decimos que están en manos privadas, pero sí ayudar a la gestión y quizá a enseñar un palomar como un recurso más, turístico más del pueblo. Así que al final, pues eso es un poco activar... Es un valor más local. Pues Marina, Miguel, vamos a cerrar ya porque son las 8:01. Muchísimas gracias a los dos por vuestro tiempo, por hacerme parte del trabajo. Miguel, muchas gracias. La próxima vez ya sé a quién llamar si tengo que ausentarme por cualquier razón, ya sé a quién llamar. Y nada, recordaros que la semana que viene, martes, es fiesta, con lo cual no tenemos disponible estar contigo en casa, pero la siguiente, 8 de noviembre, sí. Así que estáis invitados a juntaros si todavía no lo habéis hecho. Bueno, yo es que quería dejar dicho que, por supuesto, yo al final soy transmisor de esta labor que hacen tan importante desde el Colegio Oficial de Arquitectos de León, de la Delegación de Palencia, y al final es ellos y ellas los que han realizado esta labor. Yo lo veo un poco como más amante, observador y a lo mejor conocedor del territorio, pero desde ese punto de vista les tenía que... Por supuesto. Bueno, muchas gracias, Miguel. Ha sido un presentador excepcional, desde luego. El nexo de unión, por supuesto. Pues nada, lo dicho esto, muchísimas gracias a los dos. Pues gracias por darnos esta oportunidad de saber lo que estáis haciendo allí y todo nuestro ánimo para que sigáis haciéndolo y, pues eso, conseguiremos entre todos que este tipo de patrimonio no caiga en el olvido. Un saludo a todos. Adiós. Hasta luego.